¿Sabes qué orgullo es ver a dos mujeres ensayar en el Frontón México? Es como un sueño. Y ver a estas chicas, estar aquí, pegarle y llegar, la ve, nada que ver con cómo se ve desde las gradas, cómo se ve con el frontón lleno, pero estar aquí adentro es impresionante. La mujer pelotaría es romper paradigmas, romper límites, romper barreras, encontrar en un deporte de hombres esa pasión que le podemos imprimir a toda la vida. Es un deporte de hombres porque el 99% de los aficionados, de los que practican, de los jugadores, son hombres. Nosotros estamos acostumbradas a jugar con hombres, a entrenar con hombres, a competir contra hombres. Lo más importante para poder como llevar una vida lo más normal posible es definir tus prioridades, pues no se te vaya nada de lo fundamental, ¿no? Ha sido todo un reto estar como en ambos sentidos, tanto el deportivo como el profesional, pero estoy segura que es para lo que nací y entonces así seguiré. Es un reto personal el poder poner mi granito de arena no solo para la rama femenina, sino en general para el frontenis. Un legado y poder ayudar a las futuras generaciones, justo como decía Maki hace rato, vivan cosas diferentes, ¿no? Mejores apoyos, mejor difusión, mayor presencia. A nuestro deporte todavía le falta bastante que reine en medios de comunicación, que se le reconozca. Los hombres van mucho más, incluso mucho más adelante. Las mujeres todavía los premios son efectivo. Pues simplemente profesionales en Hialeah existen hombres, no existen mujeres. La diferencia en bolsas que se reparten en frontenis de varonil y femenil son abismales. ¿Cuántas veces he tenido que decir que no por el frontenis? Innumerables ocasiones. Creo que también es importante que esa esencia que tienes de deportista, de frontenista, la puedas compartir con la gente que más amas. Saben que tu vida gira en torno al frontenis. Ver que tú logras lo que quieres o que logras por lo que tanto has luchado, para ellos es lo que más vale también. Y sin su apoyo, tampoco lograrías nada, ¿no? Algo con lo que sueñas desde pequeño, obviamente creces con ídolos en todos los deportes y realmente elegir uno y empezar a soñar con que puedes estar en lo más alto del podio y ser pues de las cuatro mejores en tu país y poder cantar el himno nacional al final de un mundial o de alguna copa del mundo es un sentimiento invaluable, sobre todo que empiezas a generar como ese tema aspiracional para las futuras generaciones en donde pues no cualquier deporte en México puede presumir que somos los mejores del mundo, así que pues es hora de voltear a ver más al frontón en general y pues bueno, las especialidades que cada quien practica. Entonces mis referencias siempre fueron las tenistas, siempre las veía con sus falditas, con sus outfits muy coquetos y así. La verdad es que desde chiquita, desde los 15, 16 años que empecé a jugar, siempre he sido como muy de faldita, muy de playeritas, así como muy coquetonas. Para jugar, la verdad es que no me maquillo, no me pongo maquillaje, pero las pestañas siempre las traigo pintadas, ya sabes, el delineador. O sea, para mí siempre ha sido como súper importante que aunque juegues un deporte de hombres, pues siempre la parte femenina esté como súper tangible. En lo personal para mí sí es súper importante pues, sentirte linda tanto dentro como fuera. Este año viene el Mundial Absoluto, el sueño de todas las pelotaris y de todas las que estamos en el circuito y las que estamos compitiendo. Su sueño es representar de nuevo a nuestro país, ir a Barcelona en octubre. Sin embargo, profesionalmente ya yo visualizando lo que hacemos, pues no está en el 2018, sino más bien en el 2025, 2030, 2035. Al final lo que tenemos que hacer es generarles una plataforma de promoción, de difusión,
de integración, de educación también. Ser mujer pelotaria es también digno de admirarse, de promover. A mí me ha tocado muchos papás que me escriben diciendo, ojalá mi hija sea pelotaria. Y al final es como ir abriendo brecha y generar que las niñas sueñen con estar ahí.